La vitamina E es una vitamina bastante interesante. Es una vitamina liposoluble que forma parte de la familia de los antioxidantes y desempeña un papel importante en la protección de las grasas contra la oxidación. Esto ayuda a prevenir el daño en las membranas celulares, el hígado y otros tejidos. La ingesta dietética recomendada de vitamina E para adultos de 19 años en adelante es de 15 miligramos por día. Se recomienda que las mujeres embarazadas o lactantes consuman 19 miligramos de vitamina E al día. La deficiencia de vitamina E es rara, porque ocurre solo cuando tu cuerpo no recibe suficientes grasas o calorías de los alimentos para un crecimiento y desarrollo normal. La deficiencia también puede ocurrir si tienes un trastorno intestinal, como fibrosis quística, que impide la absorción de grasas de los alimentos. También puede ocurrir si se te alimenta por vía intravenosa sin agregar grasas a tu dieta. La vitamina E es importante para el crecimiento y desarrollo normales, para el sistema inmunológico y para prevenir coágulos sanguíneos. Puede ayudar a proteger contra enfermedades cardíacas, algunos cánceres y cataratas. La vitamina E es un nutriente potente que en realidad tiene 8 formas, pero el alfa-tocoferol es el más estudiado y el más relevante para la salud del corazón. La deficiencia de vitamina E puede provocar problemas graves, incluidos trastornos neurológicos y debilidad muscular. Los adultos mayores generalmente necesitan más vitamina E que las personas más jóvenes porque sus cuerpos no pueden absorber bien el nutriente. Antes de continuar, ten en cuenta que todo lo mencionado en este video está verificado, revisado y aprobado por profesionales de la salud cualificados e imparciales. Dicho esto, vamos a hablar sobre los 7 signos y síntomas de deficiencia de vitamina E. Número 1. Daño en los nervios y los músculos. La vitamina E es importante para los nervios en el cerebro y la médula espinal. La falta de esta vitamina puede causar problemas como entumecimiento o hormigueo en manos o pies y debilidad muscular. En casos graves, el daño nervioso puede llevar a la parálisis o pérdida de sensación en manos o pies, lo que se conoce como neuropatía periférica. La falta de vitamina E causa daño nervioso porque ayuda al cuerpo a formar la mielina, que cubre las fibras nerviosas y sirve como aislante para los nervios. Sin este aislamiento, los impulsos nerviosos no pueden viajar correctamente y los nervios se dañan con el tiempo. Los nervios son responsables de transmitir señales de una parte del cuerpo a otra, y cuando no funcionan correctamente, experimentarás dolor o entumecimiento en las áreas afectadas. Por ejemplo, si no tienes suficiente vitamina E en tu organismo, tus brazos pueden sentirse adormecidos o hormigueantes después de estar mucho tiempo en el frío. La deficiencia de vitamina E es más común en personas que tienen diabetes o enfermedad renal crónica. También es más probable que ocurra si has tenido cirugía de bypass gástrico u otros tipos de cirugía para perder peso. Otro síntoma común de la deficiencia de vitamina E es el dolor o debilidad muscular que empeora cuando haces ejercicio o estás estresado. También puedes sentirte cansado y débil todo el tiempo, y podrías tener dificultades para pensar con claridad, porque tu cerebro necesita sangre rica en oxígeno para funcionar correctamente. Número 2. Problemas de visión. La deficiencia de vitamina E puede causar una amplia gama de problemas de visión, incluyendo visión borrosa a distancia y miopía. Si tienes visión borrosa a distancia con o sin dolor en los ojos, es posible que tengas deficiencia de vitamina E. Tu médico debería realizar pruebas para determinar si este es el caso o no. La miopía, también conocida como visión corta, ocurre cuando la luz entra en tu ojo y se enfoca antes de llegar a la retina. Esto hace que las líneas rectas aparezcan curvadas porque están fuera de foco. Las personas miopes pueden necesitar gafas o lentes de contacto gruesos para corregir su visión. Otro signo o síntoma de deficiencia de vitamina E puede incluir un deterioro de la visión más severo, pigmentación o incluso visión borrosa. Aquellos que sufren de degeneración macular relacionada con la edad o cataratas pueden beneficiarse de la suplementación con vitamina E o un cambio en la dieta. Un estudio reciente encontró que las personas que toman suplementos que contienen gamma-tocoferol, una forma de vitamina E, tenían menos miopía que aquellos que tomaron pastillas placebo durante 6 meses. Número 3.
sistema inmunológico debilitado. La deficiencia de vitamina E puede causar una variedad de problemas de salud, incluido un sistema inmunológico debilitado. Un sistema inmunológico fuerte ayuda a proteger el cuerpo contra infecciones y enfermedades. Si no obtienes suficiente vitamina E a través de tu dieta, podrías desarrollar una afección llamada gastritis atrófica. Esta enfermedad dificulta que tu estómago produzca suficiente ácido, el cual mata las bacterias que causan infecciones. Si tienes gastritis atrófica, es más probable que te enfermes por infecciones como neumonía o infecciones del tracto urinario. También podrías tener problemas de malabsorción que afectan cómo tu cuerpo absorbe los nutrientes de los alimentos. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Antes de pasar al próximo síntoma, no olvides darle clic al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos videos informativos. Número 4. Problemas de coordinación. Nuestros neuronas de Purkinje ayudan con la coordinación mano-ojo y para caminar. Estas neuronas dependen de la vitamina E para funcionar correctamente. Si no hay suficiente vitamina E presente para que las neuronas utilicen, es posible que experimentes dificultades para caminar o falta de coordinación. En algunos casos, la deficiencia de vitamina E puede causar una condición conocida como ataxia. La ataxia es un grupo de trastornos neurológicos que afectan el equilibrio, la coordinación muscular y el habla. Hay muchos tipos diferentes de ataxia, por lo que los síntomas difieren según el tipo de ataxia que tengas. Algunas personas experimentan solo síntomas leves, como debilidad o torpeza en un miembro, mientras que otras pueden tener problemas más graves con su equilibrio o para caminar. Los síntomas de la ataxia pueden variar ampliamente de una persona a otra, y la gravedad de los síntomas también varía según qué parte del sistema nervioso esté afectada por la condición de ataxia. Número 5. Entumecimiento o hormigueo. La deficiencia de vitamina E puede causar entumecimiento o hormigueo en las manos y los pies. Esta condición se llama neuropatía periférica o daño nervioso fuera de la médula espinal y el cerebro. La neuropatía periférica puede ser causada por una serie de condiciones, incluyendo el alcoholismo, la diabetes y la deficiencia de vitamina B12 o vitamina E. Además del entumecimiento o hormigueo, otros síntomas de la neuropatía periférica incluyen debilidad muscular, dificultad para caminar, pérdida de equilibrio y dificultad para tragar. Una dieta baja en frutas y verduras, granos enteros, nueces y semillas puede llevar a la deficiencia de vitamina E. Otros alimentos que son buenas fuentes de vitamina E incluyen semillas de girasol, almendras, avellanas y espinacas. También se debe evitar consumir grandes cantidades de aceites de cocina que hayan sido calentados en exceso, ya que se degradan fácilmente en grasas trans, que bloquean la absorción de vitaminas, incluida la vitamina E. Si consumes alcohol en exceso o tomas ciertos medicamentos, como el acetaminofén, o medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno, es posible que necesites más de la dosis diaria recomendada de vitamina E para prevenir deficiencias. Número 6. Empeoramiento de la salud de la piel y el cabello. La deficiencia de vitamina E puede causar problemas en la piel, como enrojecimiento, descamación y picazón. Estos síntomas pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en la cara, el cuello y los brazos. La deficiencia de vitamina E también puede llevar a una serie de diferentes condiciones de salud. Por ejemplo, puede causar afecciones conocidas como dermatitis seborreica y alopecia areata. Ambas condiciones son problemas graves que requieren tratamiento médico inmediato. Si no se tratan, la dermatitis seborreica provoca escamas escamosas en el cuero cabelludo y la cara, mientras que la alopecia areata causa pérdida de cabello en partes del cuerpo, como el cuero cabelludo o las cejas. Número 7. Infertilidad. La deficiencia de vitamina E puede causar problemas de fertilidad si estás intentando quedar embarazada. La vitamina E es un antioxidante que ayuda a proteger las células reproductivas masculinas del daño. También mejora la motilidad, que son factores importantes en la concepción. Según la Asociación Americana del Embarazo, tener bajos niveles de vitamina E durante el embarazo puede provocar un aborto espontáneo o un parto prematuro.
La organización también afirma que los bajos niveles de este nutriente pueden estar asociados con un mayor riesgo de defectos del tubo neural como la espina bífida. La deficiencia de vitamina E también puede causar infertilidad en las mujeres porque afecta su capacidad para quedar embarazadas y llevar un embarazo a término. Además, puede aumentar el riesgo de otras complicaciones durante el embarazo, como la preeclampsia y la diabetes mellitus gestacional. Si tienes bajos niveles de vitamina E en tu cuerpo y estás intentando concebir, tomar suplementos puede ayudar a aumentar tus posibilidades de quedar embarazada. Pero si no respondes a la suplementación, puede ser hora de una evaluación más exhaustiva por parte de un médico especializado en medicina reproductiva. Causas de la deficiencia de vitamina E. La deficiencia de vitamina E es rara en individuos sanos, pero puede ocurrir en personas que hacen dietas de ayuno a largo plazo o que tienen trastornos digestivos como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn. La deficiencia de vitamina E también puede ser causada por el tabaquismo, el alcoholismo o la exposición excesiva al sol. Algunas personas pueden necesitar suplementos de vitamina si tienen dificultad para absorber este nutriente debido a enfermedades, cirugía o ciertas condiciones médicas. En algunos casos raros, la absorción inadecuada de la vitamina E puede ser causada por anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal con estrógenos. Ambos pueden interferir con la capacidad de tu cuerpo para absorber las vitaminas solubles en grasa como la vitamina E. Este problema es más común en mujeres después de la menopausia que toman anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal. Alimentos con alto contenido de vitamina E. Las almendras y avellanas tienen niveles altos de vitamina E por onza. Los cacahuetes también contienen una cantidad decente de esta vitamina, al igual que las nueces y los anacardos. Sin embargo, las semillas de girasol tienen más del doble de vitamina E que las almendras o las nueces, mientras que las semillas de sésamo tienen aún más que las semillas de girasol. Las semillas de calabaza tienen ligeramente menos vitamina E que las semillas de girasol en términos de su contenido de vitamina E por onza, pero aún son muy ricas en este nutriente en comparación con otros alimentos. La linaza también tiene aproximadamente la mitad de la cantidad de las semillas de calabaza por onza consumida. La vitamina E también se puede encontrar en aceites vegetales como el de maíz, cártamo y girasol. Además de estas fuentes de vitamina E, hay otros alimentos que han demostrado ser efectivos para aumentar los niveles de este antioxidante en el cuerpo. También se encuentra naturalmente en huevos, carne y pescado. La deficiencia de vitamina E es un problema grave que puede afectar tu salud física, bienestar emocional y más. A menudo está relacionado con la nutrición y una dieta deficiente, pero cualquier persona que consuma una dieta desequilibrada puede sufrir una deficiencia de vitamina E. Si bien los beneficios esenciales de este nutriente son innegables, es importante tener en cuenta que aún puedes obtener vitamina E de alimentos saludables como nueces y semillas. Asegúrate de familiarizarte con los signos y síntomas de la deficiencia de vitamina E para que puedas tomar medidas antes de que esta condición tenga un efecto negativo en tu vida. ¿Disfrutaste este video? Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más videos informativos como este. Gracias por mirar. Tu bienestar es nuestra misión.